La sangre lleva corriendo miles de años por las tierras sagradas del Oriente Medio. Aquí están, grabadas en la tierra, las cicatrices de las batallas libradas entre tres de las grandes religiones del mundo. Pero la herida más profunda fue la causada por la guerra entre cristianos y musulmanes, iniciada a finales del siglo XI y que duraría 200 años. En juego estaba una pequeña franja de tierra de unos pocos cientos de kilómetros de larga, pero con un gran premio: Jerusalén. Esta guerra sagrada ha quedado ya en la leyenda, pero hubo quienes la vieron con sus propios ojos. Los grandes cronistas, de dos mundos diferentes, el cristiano y el musulmán, hablaron de grandes hazañas, grandes batallas, grandes guerreros, de hombres que darían su vida por su Dios. Fue un conflicto entre dos fes, el enfrentamiento entre la media luna y la cruz. Esto fueron las cruzadas. Las cruzadas. De todas las ciudades del mundo, Jerusalén es la que más problemas ha tenido en el pasado y a la que se le presenta un futuro más problemático. Para los judíos es el lugar de los grandes templos de Herodes y Salomón. Para los musulmanes, el sitio donde Mahoma ascendió al cielo. Para los cristianos, la tierra donde crucificaron al Mesías. Tras la muerte de Jesucristo, su palabra fue arraigándose poco a poco en Jerusalén, hasta acabar por adoptar el cristianismo tras cuatro siglos de ocupación romana. Pero en el siglo VII, la ciudad santa fue tomada a la fuerza por una nueva fe, el Islam. Ahora, 400 años más tarde, los cristianos querían recuperar Jerusalén. Se reunieron 60.000 soldados en toda Europa preparados para la batalla. Uno de los líderes fue el veterano duque Godofredo de Bouillon. Al frente de su propio ejército dirigió lo que se convertiría en una cruzada de 3 años tras recorrer casi 5.000 kilómetros para recuperar Jerusalén en nombre de Dios. Godofredo era algo más que un reconocido guerrero. También fue un generoso benefactor de la Iglesia Católica y un hombre inmensamente devoto. En mi opinión, la clave del motivo que llevó a estas personas a levantar la cruz es que creían realmente que esta cruzada era una guerra espiritual y que les iba a limpiar el alma de pecados. Y sí, estoy seguro que tenían otros planes, que había otras cosas que buscaban al mismo tiempo. Pero si había un motivo principal compartido por la mayor parte de esa gente, ese era la espiritualidad, el motivo era la religión. Los francos, cuya palabra se utilizaba continuamente entre todos los que participaron en las cruzadas, fueron considerados durante muchos siglos, hasta el día de hoy, unos bárbaros que vinieron a destruir la civilización islámica cuando estaba en su mejor momento. Esta es una idea con mucha fuerza y que se ha transmitido hasta el día de hoy, por lo que la palabra cruzada provoca tensiones y la gente lo sabe. La gente sabe lo que ocurrió en aquel mundo. Había una buena razón para que los hombres lo arriesgaran todo en un viaje a una tierra lejana de la que probablemente nunca regresarían. Asolada por el hambre y sacudida por pequeñas guerras, la tierra europea era un lugar maldito. Anhelaban una vida mejor, tanto en esta vida como en la siguiente.
Si pudiéramos regresar al siglo XI, lo primero que nos chocaría sería probablemente lo violenta que era aquella sociedad. Estábamos en un momento en el que los gobiernos centrales aún no estaban muy organizados. Las grandes monarquías de Francia y España no se habían desarrollado. Eran pequeños señores feudales que gobernaban desde sus castillos, hacían incursiones y luchaban entre ellos. Fue una época de anarquía endémica. Uno de los hombres más eruditos en el mundo de la cristiandad describió un inquietante retrato de este mundo caótico. El veterano arzobispo y consorte de reyes, William de Tyre, escribió la historia de las cruzadas, tal como él las vio. La fe había desaparecido en casi toda la faz de la tierra. El temor al Señor ya no prevalecía entre los hombres. La justicia se había desvanecido del mundo. Las naciones eran dominadas por la violencia. El fraude, la traición y las trampas ensombrecían todas las cosas. Toda virtud se había disipado y dejado de existir por considerarse inútil. Y la maldad reinaba en su lugar. Solo había una organización con capacidad para detener esta anarquía: la Iglesia. La fe católica dominaba la Europa occidental del siglo XI. El mundo de la Edad Media fue un mundo profundamente interesado por los asuntos de la religión, y hoy en nuestra vida laica nos resulta casi imposible sobreestimar lo interesados que estaban por la religión, lo mucho que les preocupaba. La gente se veía bombardeada continuamente por el hecho de encontrarse amenazada por el pecado desde todas las formas de vida. Prácticamente todo lo que podían hacer en la vida era un pecado en potencia. Era como si el aire que respiraran estuviera literalmente contaminado por el pecado. La Iglesia podía absolver a un hombre de sus pecados, pero le faltaba el poder político para erradicar los males de toda una sociedad. Los feudos de Europa, con sus gobernantes laicos, habían apartado a un lado al papado. Hasta el año 1088, en que llegó un nuevo papa a Roma, el Papa Urbano II. El Papa Urbano era un hombre astuto que comprendía las corrientes y necesidades sociales, políticas y religiosas de su tiempo. Era alguien que sabía cómo conjugar estas cosas y encauzarlas hacia fines productivos. El Papa Urbano necesitaba un plan maestro para devolver a la Iglesia Católica al mapa político. La respuesta a sus oraciones llegaría en la forma de una petición desesperada de ayuda de un viejo rival. En el año 1095, el jefe de la Iglesia Católica, el Papa Urbano II, recibió una llamada desesperada de ayuda. Enviada desde la corte imperial de Constantinopla, le llega de su rival cristiano de Oriente, la cabeza política de la Iglesia Ortodoxa griega, el emperador bizantino Alexius I. Alexius estaba perdiendo el poder sobre su imperio. Hubo una época en que la influencia de su Iglesia Ortodoxa se había extendido hasta la Tierra Sagrada del Oriente Próximo. El Islam era ahora la fuerza dominante en la región. Los turcos Seljuk se habían convertido recientemente al Islam. Habían surgido de las estepas del Asia Central y bajado hasta el Oriente Medio en busca de tierras. Eran temibles guerreros, y sus ejércitos estaban formados por decenas de miles de hombres. Se apoderaron de los territorios de Persia, Siria y Palestina, hasta que finalmente capturaron la ciudad santa de Jerusalén. Después, pusieron rumbo al norte y tomaron por asalto todo cuanto se encontraban a su paso hasta llegar al umbral de la gran capital de Bizancio, Constantinopla. El estado de la política y del equilibrio de poder en la región cambió. Los bizantinos habían perdido una zona muy amplia y con ella la recaudación de sus tributos y el reclutamiento de tropas, además del prestigio. En 1095, el emperador Alexius necesitaba contraatacar.
pero no podía hacerlo él solo. Acudió al Papa con el espíritu de la hermandad cristiana para que enviara una fuerza de élite de caballeros que le ayudaran a mantener a los turcos a raya. Esto suponía para el Papa Urbano la oportunidad perfecta para ampliar su poder político. Tenemos que comprender que los papas de aquel periodo eran políticos, mucho más de lo que lo son ahora. Incluso ahora, el papa actual interviene continuamente en la política. Pero en aquella época, los papas jugaban un gran papel, tramando, manipulando, intrigando y politiqueando. Eran, en el fondo, los políticos de la Iglesia. El Papa Urbano se propuso aprovecharse de la desgracia del Imperio Bizantino. Lanzaría su propia guerra santa contra el Islam. Una cruzada que fortalecería su papado y devolvería a Roma el protagonismo en el escenario político mundial. La idea de la cruzada satisface un montón de los planes particulares del Papa. Le permite aumentar su autoridad sobre los caballeros de Europa Occidental a costa de los señores feudales laicos. Le sirve para alejar a estos caballeros de Occidente y evitar que empleen su violencia contra la Iglesia. También hace retroceder al infiel y representa para los cristianos la oportunidad de reivindicar los lugares sagrados. En noviembre del año 1095, el Papa pronunció un fascinante sermón al aire libre a las afueras de Clermont, en Francia. Era un llamamiento a príncipes, caballeros, clérigos y al hombre común para emprender una guerra bajo la bandera de la Iglesia Católica. Urbano debió ser un orador eficaz y extraordinariamente carismático. Presenciar su discurso debió haber sido como estar en una especie de enorme mitin o en una concentración religiosa o en un concierto pop, con elementos de todas estas cosas juntas. Allí habría miles y miles de personas. Su sermón religioso fue una obra maestra astutamente preparada, condimentado con relatos exagerados sobre las atrocidades de los musulmanes contra los peregrinos cristianos que vivían en tierra sagrada. Demonizaba a los turcos y presentaba la cruzada como una guerra apocalíptica entre dos fes. Sus palabras parecían proceder directamente de Dios y fueron acogidas con entusiasmo, de igual forma por jóvenes y ancianos, como un mandato de los cielos. La cuna de nuestra fe, la tierra natal de nuestro Señor y la madre de la salvación, está en manos de gente sin Dios que la han tomado por la fuerza. Durante muchos años, la malvada raza de los sarracenos, seguidores de prácticas impuras, han oprimido con su tiránica violencia los lugares sagrados donde descansan los pies de nuestro Señor. Unos perros han entrado en los lugares sagrados. Los sacerdotes han sido asesinados en sus santuarios. Las vírgenes, forzadas a elegir entre la prostitución o la muerte bajo tortura. La intensidad emocional del momento era muy alta, y cuando llegó al final del discurso, Urbano hizo un llamamiento y la gente empezó a dar un paso adelante para coger la cruz, tomando literalmente trozos de tela que se ponían en la ropa, en el pecho, en el corazón, quizá como señal de que estaban tomando un voto y comprometiéndose a ir al este a rescatar a sus hermanos. Inspirados por la posibilidad de conseguir un gran prestigio y honor, decenas de miles de hombres y mujeres, familias, incluso pueblos enteros, se comprometieron a unirse en la cruzada del Papa Urbano. Pero para muchos, como para este joven caballero que escribiría un relato como testigo en su viaje a Jerusalén, había otras cosas que les atraían: la promesa de grandes riquezas. Nuestro Señor el Papa ha dicho que todos los que deseen salvar sus almas no deben dudar en seguir el camino del Señor con espíritu humilde. Y que de no disponer de una gran cantidad de dinero, la misericordia divina les proveerá. Después dijo: tomad el camino del Santo Sepulcro, rescatad esa tierra de una espantosa raza, gobernadla vosotros mismos, puesto que de esta tierra fluye leche y miel.
No hay nunca nada que esté motivado solamente por la religión o la ideología. Sabían perfectamente que había un montón de riqueza en aquella parte del mundo. Era el centro del comercio. Todas las caravanas comerciales pasaban por allí y ellos querían el dinero. Era así de sencillo. Pero el aliciente de una riqueza inimaginable y la oportunidad de capturar tierras de las que se decía fluían leche y miel era solo el principio. Pronto se extendió la noticia de un incentivo aún mayor. El Papa Urbano dio un paso sin precedentes. A aquellos que entregaran su alma a la cruzada, les ofrecía un billete directo al cielo. Que aquellos de vosotros que una vez luchasteis contra vuestros hermanos y parientes, luchéis legítimamente contra los bárbaros. Sabed, pues, que aquellos que parten en ese viaje, no por la codicia de bienes materiales, sino únicamente por la salvación de vuestra alma y por la liberación de la Iglesia, le será perdonada completamente toda penitencia por sus pecados. El Papa Urbano les vendió la cruzada con gran inteligencia. Les tocó la fibra sensible a los caballeros de Europa Occidental diciéndoles lo que querían oír. Les dijo: mirad, lleváis una vida violenta. Si no expiáis vuestros pecados, vais a ir al infierno. Ese era el trato. Si ibas a la cruzada, conseguías el perdón de todos tus pecados. Así no acabarías en el infierno. El sermón del Papa amplió las fronteras de las enseñanzas del cristianismo. En la Guerra Santa, los cruzados tenían la bendición de Dios para ignorar el sexto mandamiento. No matarás, siempre y cuando se tratara de ejercerlo contra infieles. Es una violencia que Dios desea de verdad y la desea tanto que va a ofrecer una recompensa espiritual a la gente que participe en ella. Es literalmente como abrir la caja de Pandora. Yo no estoy seguro de que el Papa sea consciente de lo peligrosa que es esa idea con la que está jugando en Clermont. Pero a lo que lleva es a un recrudecimiento muy fuerte del sentido de odio hacia el extranjero en la Europa Occidental y una vuelta en contra de todos aquellos que no sean lo que manda ser la norma, que es ser cristiano occidental. Antes ya de que la cruzada llegara a salir de Europa, los cristianos fanáticos, dejados llevar por las palabras del Papa, anhelaban el derramamiento de sangre. Para estos fundamentalistas, cualquier persona no cristiana era un infiel, y los infieles estaban por todas partes. Los peregrinos se levantaron con crueldad contra los judíos, asesinándolos, realizando una cruel matanza y alegando que los asesinatos contra los enemigos de la cristiandad eran un buen servicio. Atacaron y decapitaron a muchos de ellos. Destruyeron sus hogares y sinagogas. Y luego se dividieron el dinero del botín entre ellos. Miles de judíos fueron masacrados por toda Europa en el nombre de Dios. El asesinato y el sacrificio de inocentes se habían convertido en el sello de la primera cruzada. En el otoño del año 1096, casi un año después del sermón del Papa, ejércitos de Francia, Alemania e Italia partieron en una marcha épica de casi 5.000 kilómetros para ayudar a sus hermanos cristianos y liberar la tierra sagrada del dominio musulmán. Al mando del mayor ejército de Europa del Norte se encontraba el duque Godofredo de Bouillon. Godofredo era uno de los principales líderes de la primera cruzada. Era un hombre muy devoto. Se llevó con él a varios monjes para ayudarle con sus oraciones diarias. También era un gran guerrero. Se había ganado la reputación antes de la cruzada por sus hazañas en combates individuales y era un hombre respetado con el que todos los líderes de la expedición creían que podían tratar. Al lado de Godofredo se encontraba su hermano más joven, Balduino, conde de Bolonia.
Hombre tremendamente cruel, Balduino iba a ordenarse sacerdote, pero acabó rechazándolo debido a su pasión por las mujeres y la guerra. Los historiadores hablan de él como alguien muy lujurioso y atraído por el placer de la carne. Se dice que era muy discreto en este sentido, pero era un aspecto de su carácter. También era un hombre muy pragmático y alguien que no dudaba en abandonar a aquellos que le contrariaran. Siguiendo los pasos del duque Godofredo y el conde Balduino, el historiador de guerras John Franz utiliza las fuentes del siglo XI como guías. Estos archivos medievales revelan la dura realidad de la vida en la cruzada. Llevar la cruz debió ser muy caro. Sabemos que la gente vendía tierras, sabemos que hipotecaban la tierra. Parece ser que intentaban reunir los ingresos de 6 años solo para cubrir los gastos durante la cruzada. Un hombre rico tendría todo un séquito. Iría con toda su familia, con todos aquellos que normalmente le acompañaban, posiblemente con sus esposas. A menudo se olvida que muchas esposas fueron con sus maridos porque ellas también estaban inspiradas por esta extraordinaria oportunidad de salvarse. Por tanto, lo que tenemos en la cruzada es una especie de ciudad, toda una sociedad moviéndose hacia el este, a Jerusalén. Los problemas con los víveres eran inmensos. Ahora nos resulta casi inconcebible cómo pudieron hacerlo. Podemos suponer que robarían cosas, pero fundamentalmente lo más probable es que la compraran a los campesinos de cada zona, que se la venderían de buen grado, pero a un alto precio. Durante casi 6 meses, el ejército cruzado de Godofredo se desplazó lentamente por Europa del Este, recorriendo miles de kilómetros y cruzando ríos y montañas. Finalmente, unieron sus fuerzas con otros ejércitos cristianos del sur en el punto de encuentro acordado, el corazón espiritual de la cristiandad de Oriente, Constantinopla. A Constantinopla se la conoce hoy como Estambul, la animada joya de la Turquía moderna y ciudad en su mayoría musulmana. Pero hace 900 años, se asentaba en el extremo más oriental de Europa. Era la última ciudad cristiana para los cruzados antes de aventurarse a través del Bósforo en territorio enemigo. Entonces, la joya de la ciudad era la gran catedral cristiana ortodoxa de Santa Sofía. Cubierta por mosaicos de oro bruñido, era un vivo testamento de la legendaria riqueza de Constantinopla. Pero los cruzados apenas podrían verla. La capital bizantina estaba rodeada por 2 murallas de piedra que formaban sendos anillos concéntricos de más de 16 kilómetros de perímetro y 9 metros de altura. El emperador abriría las puertas del triunfo a los amigos de su reino para dejarles paso al corazón de su ciudad. Pero las mantendría firmemente cerradas para la gran masa de cruzados. Bueno, aquí tenemos los restos de la magnífica Puerta Dorada, una de las 10 entradas a la ciudad de Constantinopla. En su origen, esto fue un arco del triunfo. Aquí se pueden ver los 3 elementos del arco. Recuerda un poco el arco del triunfo de París. Sobre esta estructura, habría 4 elefantes de bronce y alrededor habría una serie de frisos que representarían las proezas de los héroes clásicos de la antigüedad. Cuando los cruzados llegaron aquí, estas puertas estarían radiantes y deslumbrantes, y por supuesto, cerradas ante ellos. Las puertas estaban cerradas bajo las órdenes del emperador Alexius. Estaba furioso. Un ejército católico de 60.000 personas no era lo que él había pensado cuando pidió al Papa Urbano que enviara un equipo de mercenarios de élite. Lo que necesitaba era un grupo de unos 300 caballeros bien entrenados y bien armados que él pudiera dirigir en donde pensara que existiera una mayor amenaza. Pero lo que recibió fue algo completamente diferente, algo que no esperaba ni en sus sueños más inimaginables. 10.000 hombres fanáticos armados que cayeron sobre él como una serie de pestes, como langostas caídas del cielo, como lo describe un cronista.
Y así fueron llegando oleada tras oleada, aproximándose a su gran ciudad. La multitud de soldados enviados por su rival el Papa y acampados ahora fuera de las puertas de la ciudad era lo suficientemente grande como para montar un ataque a la ciudad. No se podía permitir el lujo de ofenderles. Pero Alexius veía una forma de manipular los eventos en su propio beneficio. El emperador Alexius era un hombre malvado y astuto. Desempeñó el papel de un escorpión que, al enfrentarse cara a cara, resulta inofensivo, pero que, al estar armado en su cola con un aguijón venenoso, resulta conveniente evitar. El emperador invitó a los mandos principales de los cruzados a su guarida, el Sancta Sanctorum del Palacio Imperial. Alexius tenía la confianza de poder ganarse al duque Godofredo y a su hermano Balduino. Pero ahora se les había unido otro jefe cruzado. Bohemundo de Tarento era el agresivo hijo mayor de una familia de mercenarios normandos que se habían hecho recientemente con el control del sur de Italia. Era una persona que llamaba la atención por su aspecto y su comportamiento. Era quizás el mejor guerrero de toda la expedición. Se decía de él que tenía la ferocidad de un león hambriento atacando a un grupo de ovejas. La experiencia de Bohemundo en batalla era inestimable. Él ya había luchado y vencido a los musulmanes en Sicilia. Pero también llevaba años entablando batallas contra los bizantinos. Pero Bohemundo, como los demás líderes cruzados, era mejor soldado que político. Y Alexius acabaría superándole en inteligencia. Cuando el emperador se enteró de que había llegado Bohemundo, el hombre más distinguido, ordenó recibirle con una ceremonia apropiada. Entonces, una vez bien acomodado junto al duque Godofredo y su hermano Balduino, les invitó a una reunión secreta. Planificó la forma de tender una trampa a estos caballeros cristianos usando el engaño y la astucia. Alexius había perdido una gran parte de su imperio ante los turcos. Quería recuperar esos territorios en lugar de ver cómo pasaban a manos de su rival, el ejército católico. Al emperador aún le quedaba un as en la manga. Una vez en su territorio, su mayor necesidad es el alimento. Se trata de un ejército que no está preparado, no tiene cadenas de suministro como los ejércitos modernos, no tienen nada planificado de antemano y han de vivir de lo que encuentran a su paso. Por ello, si juegan al juego de Alexius, este puede controlarles a través de sus mercados, pero si no lo juegan, Alexius puede retirar sus mercados y hacerles sufrir mucho. Puede que provoquen estallidos de violencia y ataques en la zona, pero tarde o temprano se han de dar cuenta de que él es quien tiene todo el alimento y que no tienen más remedio que negociar con Alexius. Él lo sabe y ellos también lo saben. A cambio de su promesa de proporcionarles comida, cada uno de los tres líderes cruzados se vio forzado a prestar un juramento de lealtad al emperador. Mediante este juramento, concedían a Alexius el mando sobre toda la campaña y prometían devolver a su imperio y a la Iglesia Ortodoxa de Oriente todos los territorios que arrebatasen a los turcos. Los bizantinos, nuevos socios de los cruzados, se encargarían de transportar a todo el ejército a través del Bósforo. Pronto estarían en territorio enemigo por primera vez y se pondría a prueba esta frágil alianza. Una vez dejado atrás Constantinopla, los cruzados aún tuvieron que cruzar más de 1.600 kilómetros de territorio hostil hasta llegar a Jerusalén. Tras solo unas pocas semanas, en mayo de 1097, alcanzaron la primera ciudad en manos enemigas. Nicaea, hoy conocida como Isnik, que había sido antes una ciudad bizantina. Pero 20 años antes había caído en manos de los ejércitos turcos y ahora era la capital fortaleza del nuevo sultán, Kilik Arslan. El ejército cruzado llegó por las colinas del norte.
Marcharon desde Constantinopla, cruzando las colinas, y se extendieron alrededor de la ciudad, sitiándola y haciéndose fuertes allí. Finalmente, llegó el momento del conflicto y debían de estar muy entusiasmados y excitados. Este era el enemigo. Aquí iba a empezar todo. Pero entrar en Nicaea no iba a ser fácil. Una gruesa muralla de 5 kilómetros de perímetro cercaba los tres lados de la ciudad. Atacar una ciudad así es muy complicado, porque estas murallas son formidables. Aquí puede verse su altura, de aproximadamente unos 10 metros. Las torres están separadas a 30 metros de distancia. Eso significa que de cualquier forma en que te acerques a la muralla, van a estar observándote, y además te vas a convertir en un blanco muy fácil. Los cruzados asediaron Nicaea durante 6 semanas. La lucha fue intensa, pero la moral en el campamento cristiano era alta. Estaban a punto de lograr su primera victoria. Aunque los cruzados habían prometido devolver la ciudad al emperador bizantino Alexios, esperaban quedarse con las riquezas de Nicaea para ellos. Pero sus aliados bizantinos estaban a punto de quitarles la alfombra de los pies. En el flanco occidental de la ciudad se halla el gran lago Ascanian. Aquí, antes, el 18 de junio de 1097, los emisarios del emperador bizantino habían iniciado un plan secreto para tomar la ciudad y quedarse con los botines. Los bizantinos habían traído sus barcos a los lagos para ayudarles a sitiar la ciudad, pero acabaron utilizando las embarcaciones para un fin muy diferente. Se pusieron en contacto en secreto con los turcos de Nicaea y estos prefirieron rendirse pacíficamente a los bizantinos antes que ser despedazados por los cruzados que estaban obviamente ansiosos de sangre. Y al amanecer, las banderas imperiales ondeaban en las almenas de la ciudad. Nicaea se había rendido. El ejército cruzado montó en cólera al ver la bandera imperial bizantina ondeando sobre las defensas de la ciudad. Habían sido engañados por su supuesto hermano cristiano, el emperador Alexios. Cuando Alexios hizo el trato con los turcos para quedarse con Nicaea, el ejército cruzado se sintió completamente traicionado. Estaban furiosos. El hombre en el que confiaban, que se suponía que era su aliado y en el que tendrían que confiar para las futuras batallas por Turquía y la Tierra Santa, les había traicionado. Esto era muy mala señal para el futuro de la alianza entre los cruzados y los bizantinos. Despojados del botín de Nicaea, los cruzados recogieron su campamento y se aventuraron más adentro del territorio enemigo, dirigiéndose hacia Jerusalén. Pero no estaban solos. Desde las colinas, el sultán turco Kilic Arslan vigilaba todos sus pasos. Acababa de perder su ciudad fortaleza, y ahora quería venganza. Kilic Arslan, teniendo presente lo que le había pasado, le daba vueltas constantemente al hecho de que había perdido una ciudad excelente, Nicaea, por culpa de los cristianos. Ansiaba con todo su corazón vengarse y estaba decidido a montar una emboscada a su enemigo. El líder turco desataría todas sus fuerzas de combate. Más de 50.000 hombres. Explorando el terreno, justo por delante del ejército cruzado, encontró el sitio perfecto para realizar un ataque sorpresa. El épico enfrentamiento que tuvo lugar aquí ha pasado a formar parte de la tradición cruzada. Se la conoce como Batalla de Dorylaeum. Aunque muchos lo han intentado, hasta la fecha nadie ha encontrado el verdadero emplazamiento de la batalla. Pero John Franz ha pasado años examinando las pistas y ahora cree poder identificar su ubicación exacta. Sabemos algunas cosas sobre esta batalla, pero encontrarla es un asunto diferente. Sabemos que tuvo lugar en la confluencia de dos valles. Sabemos que había un pantano.
Pero lo que de verdad conocemos es que en este cruce de los dos valles debía haber un espacio muy vasto, porque, llegado un momento, los dos ejércitos se desplegaron completamente. Y para eso se necesita mucho sitio. El profesor Franz está recorriendo el mismo camino utilizado por los cruzados en el año 1097. Por entonces, era tan estrecho que solo podían viajar en columnas de cinco. Eso significaba que la procesión de los 60.000 hombres tardaba 3 días en pasar por un punto determinado. Por ello, del grueso principal del ejército se separó una avanzada de 20.000 hombres dirigidos por Bohemundo. Acabaron acampando en solitario y resultando vulnerables en el mismo valle que había sido elegido por Kilig Arslan para la emboscada. Esta es una zona muy llana y abierta. También parece el lugar de encuentro entre dos valles. De hecho, parece el lugar en que confluían aquellos dos valles. A 56 kilómetros de Nicaea, John Franz revela por primera vez el sitio, desde hace mucho tiempo perdido, de la batalla de Torilaeum, la primera gran batalla de los cruzados. Este es el sitio. Tenemos que quitar todos los movimientos de tierra modernos y esta carretera. Es un lugar llano en la confluencia de dos valles. Encaja en todos los aspectos. Está incluso ligeramente húmedo bajo la tierra. Este es el lugar, aquí es donde tuvo lugar la batalla y nos encontramos en uno de los campos de batalla más decisivos de la era de las cruzadas. Aquel amanecer del 1 de julio de 1097, decenas de miles de turcos montaron un ataque frontal contra las fuerzas avanzadas de Bohemundo, acampadas en el fondo del valle. Por fin, el profesor Franz puede ver exactamente cómo se desarrolló esta batalla épica en el verdadero lugar donde se produjo. Estarían todos apelotonados en el campamento, aquí al lado del coche, intentando levantar sus defensas, y los turcos les estarían atacando bajando desde esas colinas de la izquierda y desde el fondo del valle. Para uno de los hombres que lucharon en Dorylaeum, fue un día que nunca olvidaría. Bohemundo le dijo a sus hombres: caballeros, bravos soldados de Cristo, podéis ver que estamos rodeados y nos enfrentamos a una dura batalla. Por lo tanto, que salgan todos los caballeros como hombres y se enfrenten al enemigo. Los turcos cruzaron en tropel el campamento y atraparon allí a los cruzados. No importaba cuántos turcos mataran, puesto que los cruzados perdían a más hombres. Se enfrentaban a oleadas de soldados turcos de caballería que se les venían encima empleando un estilo de lucha con la que nunca se habían encontrado. No se trataba de jinetes normales, sino de arqueros montados a caballo. Los turcos Seljuk eran arqueros de primera categoría, muy valientes. Atacaban con mucha rapidez y eran muy ligeros, a diferencia de los caballeros de Europa Occidental. Iban en caballos más pequeños y no llevaban demasiadas armaduras. Eran muy hábiles disparando las flechas desde el caballo en carrera a gran velocidad. Esta inesperada nueva táctica estaba diezmando la unidad avanzada de Bohemundo, formada por 20.000 hombres. Pero los arqueros a caballo no eran la única sorpresa que los turcos les tenían guardada. Los turcos nos rodearon por todos los lados, lanzándonos dardos y lanzas y disparando flechas desde una distancia asombrosa. El cómo hacían los turcos para disparar desde tan lejos nunca se ha entendido. Pero el doctor Taef al-Asari ha descubierto, escondida en un texto musulmán de la época casi desconocido, una referencia no muy clara escrita en árabe antiguo que podría resolver el misterio. El Nauqiya.
El Naukia era un batallón dentro del ejército turco de soldados que lanzaban flechas con las piernas. El soldado se tumbaba en el suelo sobre su espalda y tensaba su enorme arco con los músculos de sus piernas y podían lanzar las flechas a unos 200 metros de distancia. A veces encontramos historias en los archivos que hablan de la desaparición de la luz del sol durante un par de segundos debido a la cantidad de flechas que caían. Bohemundo había perdido ya unos 4.000 hombres y los turcos se estaban acercando para acabar con el resto. Ordenó a sus hombres a la desesperada que mantuvieran sus puestos alrededor del campamento. Pero desde fuera del valle, se estaba acercando su ayuda. La mayor parte del ejército dirigida por estos ilustres y espléndidos hombres, el duque Godofredo, su hermano Balduino y los demás guerreros consagrados a Dios, avanzaban rápidamente para ayudar a sus hermanos. Al llegar los ejércitos de Godofredo y Balduino al valle, la fuerza de los cruzados aumentó hasta 50.000 hombres. Los turcos se encontraron, al menos potencialmente, entre el yunque y el martillo. Y en vez de enfrentarse a esto, prefirieron romper filas y huir. El gran número de las fuerzas cruzadas combinadas impresionaron a los turcos. Pero debemos decir que los turcos lucharon con una gran brillantez. Uno de los cruzados dijo: ¿quién hubiera dicho que alabaríamos a los turcos, que eran tan buenos soldados, que de haber sido cristianos, habrían sido iguales a nosotros? Los cruzados se creían ahora invencibles. Uno de ellos escribió a su esposa confiado en que estarían en las puertas de Jerusalén en solo 5 semanas. No podía haberse equivocado más. Pasado un mes, se encontrarían aún a cientos de kilómetros de la ciudad sagrada y habría otros centenares de muertos, no a causa de las batallas, sino de los peligros del viaje. Los cruzados habían conseguido derrotar al ejército turco de Kilic Arslan en Dorylaeum. Pero sus líderes temían otra emboscada. En lugar de seguir la ruta más directa hacia la Tierra Sagrada, optaron por dar un rodeo y llevar toda su procesión a través de las montañas Antitauro. Unos pocos años después, un joven caballero recordaba el peligroso viaje. Empezamos a cruzar una montaña espeluznante, tan alta y escarpada que ninguno de nuestros soldados se atrevía a adelantar a otro por el sendero. Los caballos se caían por el precipicio y las bestias de carga arrastraban a las demás en su caída. Obligados a viajar en una sola fila, tardaron 3 semanas en cruzar las montañas. Y lo peor aún quedaba por llegar. Agotados, bajaron hasta las áridas llanuras de Pisidia bajo un calor de más de 30 grados. Aquellas tierras estaban desiertas, no había agua y eran inhabitables. Pasamos mucha hambre y sed y no encontramos nada que comer. Más de 500 personas entre hombres y mujeres murieron en aquellos días abatidos por el sufrimiento. Y lo más grave, los fieles corceles, compañeros en batalla, de quienes sus caballeros dependían para salvar sus vidas, hubieron de dejar su pasada gloria, sus cabriolas y dentaduras relucientes, para convertirse en vulgares bestias de carga.
Tras meses de tortuoso viaje, se produjo una baja notable. La de Godegilda, la esposa de uno de los jefes cruzados, Balduino, conde de Bolonia. Godegilda era una mujer muy rica. Tenía propiedades y fondos a los que Balduino como marido tenía acceso. Pero al morir, todas esas riquezas pasan a la propiedad de la familia de ella, por lo que él ya no podía disponer de ellas. Quedaban en manos de parientes consanguíneos. Su muerte significaba que ya no podría ser rico cuando volviera a casa. Esto le haría cambiar de actitud. Ahora empezaría a pensar más en buscar tierras, territorios y riquezas para su propia persona. En cuestión de un día, tras la muerte de su mujer, su política cambió para dejarse llevar por la codicia y la búsqueda de bienes materiales. Los cronistas no hacen mención de su pena. Solo que Balduino tomó a unos cientos de caballeros y dejó al grupo principal para realizar su misión en solitario. Tenía que compensar la pérdida de la riqueza de su esposa, y el camino más fácil sería apoderarse de una ciudad. A 160 kilómetros al este se encontraba el blanco perfecto, Edesa. Edesa era una ciudad rica. Generaba sus propios ingresos provenientes de la metalistería. Era una región muy fértil, cerca del río Éufrates. Se encontraba dentro de rutas comerciales, por lo que había un intercambio de especias y ropas suntuosas que venían del este y que pasaban por allí antes de continuar camino hacia el Mediterráneo. Era un punto muy bueno en el que Balduino podía establecerse. El problema para Balduino es que Edesa no estaba en manos musulmanas. Era una ciudad cristiana que había resistido a los turcos. Pero la gente de Edesa estaba cansada de los constantes ataques musulmanes. Cuando se corrió la voz de que un gran príncipe cruzado estaba de camino, los ciudadanos pidieron a su gobernador, Zoros, que invitara a Balduino para que acudiera en su ayuda. El gobernador de la ciudad era un armenio cristiano llamado Zoros. Era un débil anciano sin hijos, por lo que resultaba un jefe inservible. No era capaz de proteger a sus ciudadanos de las injusticias ni procurarles alivio alguno del peligro de los ataques de aquellos malditos infieles. La ayuda de Balduino tendría un precio. Él protegería a Edesa de los turcos a cambio de las llaves de la ciudad. Zoros le prometió ingenuamente convertirle en el nuevo gobernador, pero solo tras su muerte. El anciano selló su propio destino al adoptar a Balduino como hijo suyo. Balduino no podía esperar hasta el fallecimiento natural de Zoros. Balduino encontró asesores perversos en Edesa. Traidores que tramaron junto a él el asesinato de Zoros y le prometieron entregarle Edesa. Zoros se dio cuenta demasiado tarde del complot e intentó huir para poner su vida a salvo. Cogió una cuerda y se descolgó por la torre. Pero inmediatamente los asesinos le dispararon y cayó en medio de la calle. Le cortaron la cabeza y la transportaron en una lanza por todos los barrios de la ciudad para que la gente se burlara. Hay que decir que este no es un buen principio para la ideología de la cruzada. La idea de que la cristiandad va a salvar a sus hermanos de Oriente de la amenaza del Islam no está pasando por un buen momento. La realidad es que Balduino ha llegado con la mirada puesta en conseguir su propio territorio y creo que está preparado física y políticamente para quitar del poder a un cristiano y poder conseguir así su objetivo. Si no hubiera existido el Islam en ese mundo y solo hubiera habido la cristiandad oriental que había antes del surgimiento del Islam, habría pasado exactamente lo mismo, pero tendrían que haber encontrado una imagen ideológica diferente. Probablemente habrían dicho que estos no eran verdaderos cristianos, como suelen decir los fundamentalistas religiosos de todo tipo.
Por eso, desde ese punto de vista, muchos cristianos de esa región también consideraban a los cruzados básicamente bárbaros fundamentalistas cristianos de las tierras incivilizadas del norte. Mientras Balduino celebraba su toma de posesión en Edesa, 250 kilómetros más al suroeste, el principal ejército cruzado llegaba a la gran ciudad amurallada de Antioquía. Desde la época del apóstol San Pedro, se había convertido en una próspera ciudad cristiana. Pero en 1085, los turcos se habían hecho con el control. Este sería un premio solo menos importante que Jerusalén. Un premio por el que merecía la pena dar la vida. Hoy resulta difícil ver el esplendor de Antioquía, la que una vez fuera ciudad majestuosa se encuentra actualmente en ruinas en el interior de la Turquía oriental. Pero según un caballero que vio esta capital antigua en 1097, tras un año de cruzada, la ciudad era imponente. La ciudad está rodeada por dos murallas. Una de ellas es de gran altura y de una extraordinaria anchura. Está construida con piedras enormes y sobre ella se levantan 450 torres. A su alrededor hay cuatro montañas y junto a las murallas de la ciudad corre un profundo río. Todo en esta ciudad es bonito. Los cruzados quieren tomar esta ciudad por varias razones. La primera razón, y quizá más importante, es estratégica. Antioquía es en realidad la puerta hacia Siria y hacia la Tierra Sagrada. Si se dejaran esta ciudad atrás, estarían cortando su vía de escape y, desde luego, su ruta de reabastecimiento. Espiritualmente, es casi equivalente a Jerusalén en muchos sentidos, como objetivo porque Antioquía era, en la tradición cristiana, el lugar en el que San Pedro, el apóstol de Cristo, levantó la primera iglesia cristiana. Esto le dotaba de un verdadero poder espiritual, un prestigio espiritual que, creo, influía mucho en los cruzados. La mayoría de los habitantes de Antioquía eran armenios y cristianos ortodoxos griegos. Sus gobernantes turcos les habían concedido una libertad total de culto, pero esto no era suficiente para los cruzados que se hallaban fuera de las murallas de la ciudad. Querían quitar el poder a los turcos y devolver la ciudad a un dominio cristiano. Aunque recuperarla no iba a ser fácil. Antioquía era una ciudad muy bien defendida. Las murallas que rodeaban la ciudad aquí arriba, desde lo alto de la montaña hasta las llanuras de abajo, eran imponentes. Aquí podemos ver la construcción, que consiste en un núcleo interior sólido y robusto, además de esta excelente parte externa. Todo ello, por supuesto, reforzado con un sistema de torres. Las torres están interconectadas y hay unas principales enormes, rodeadas de otras más pequeñas. Este tipo de muralla resulta imposible abrirla con un ariete. Los cronistas cristianos no fueron los únicos en registrar los relatos de la sangrienta lucha por Antioquía. Ibn al-Athir viajó por todas partes recogiendo historias sobre los grandes héroes musulmanes que resistieron a los cruzados, los francos, como ellos les llamaban. Sus célebres relatos hablan del enérgico líder turco de Antioquía, Yagi Siyam. Yagi Siyam, el gobernador de Antioquía, demostró tener un valor y una sabiduría, una fuerza y un juicio sin igual. Si todos los francos que murieron en el asalto a su ciudad hubieran sobrevivido, habrían invadido todas las tierras del Islam. Ibn al-Athir habló de Yagi Siyam, legendario por sus grandes y velludas orejas y su espesa barba gris, y de cómo hizo todo lo que pudo por mantener alejado al enemigo. Pero sabía que cualquiera de los cristianos de la ciudad podría sentirse persuadido a dejar entrar a los francos. Cuando se enteró de que los francos se estaban aproximando, no estaba seguro sobre cómo iban a reaccionar los cristianos de la ciudad, por lo que mandó a los musulmanes fuera de la ciudad a cavar trincheras. Al día siguiente, envió a los cristianos a hacer la misma tarea. Una vez hubieran terminado y disponiéndose a volver a casa al final del día, él les negó la entrada. Antioquía es vuestra, les dijo.
Pero tendréis que dejármela a mí hasta que averigüe qué va a ocurrir entre los francos y nosotros. Yagi Siyam pensaba que Antioquía era ya inexpugnable. Y giró su atención hacia el ejército cruzado que se amontonaba a las afueras de las murallas de la ciudad. Todas las fuentes alaban a Yagi Siyam por su buena organización en la defensa de la ciudad. Día y noche, con turnos nocturnos, guardas nocturnos, lanzando aceite a los cruzados, privándoles del suministro de comida, enviando guardias durante la noche a atacar los campamentos, quemando algunas de sus tiendas, privándoles del suministro de agua. Se enfrentó él solo a los cruzados y luchó enérgicamente por defender su ciudad. Sus esfuerzos tuvieron recompensa. Tras 8 arduos meses, los cruzados no estaban más cerca de poder entrar y las condiciones en el campamento eran totalmente desesperadas. El alimento siempre había sido escaso y ahora tenían que alimentar también a los cristianos expulsados. El asedio se hizo interminable y a los cruzados no les quedó prácticamente nada que comer. El cronista cristiano William de Tyre relató que los cruzados se vieron obligados a sacarle la sangre a sus propios caballos para bebérsela. Día a día, la escasez de provisiones continuaba y el hambre crecía. En consecuencia, la peste se extendió entre las legiones del campamento. Fue tan funesta que apenas quedaba sitio donde enterrar a los muertos. Con la pérdida de aquellos que estaban consumidos por el hambre y la enfermedad, y otros que perecieron bajo la espada, el ejército estaba tan mermado que parecía haberse quedado en apenas la mitad. El sufrimiento de los cruzados estaba a punto de ir a peor. En un texto medieval islámico, el doctor Taef al-Asari ha descubierto que el líder de Antioquía, Yagi Siyam, consiguió pedir refuerzos en las mismas narices de los cruzados. La respuesta está aquí, en una paloma. Los turcos Seliuk fueron los primeros en inventar el servicio postal, una especie de servicio de correos de hoy. Ataban el mensaje en la pata del pájaro y lo soltaban. En cuestión de horas, el mensaje llegaba a su destino y la ayuda podía llegarle desde cualquier parte del mundo musulmán. Dos meses después, los exploradores cristianos informaron que un gigantesco ejército turco estaba de camino. Los cruzados no tenían tiempo. Necesitaban entrar en la ciudad rápidamente. Sería Bohemundo el que encontraría el punto débil en las defensas de la ciudad. Un traidor en las filas musulmanas. Era un armero, fabricante de petos, llamado Firuz. Trabajaba en una torre apoyada sobre el lecho del río que corría desde la ciudad hacia el valle. Llevaba mucho tiempo sirviendo al gobernador de Antioquía, Yagi Siyam, pero acabó sellando un pacto con los francos. Le sobornaron ofreciéndole una fortuna en dinero y tierras. Firuz estaba al mando no de una torre, sino de tres. Bohemund dio con una mina de oro. Por alguna razón, estaba dispuesto a traicionar a su ciudad. Y como solía ocurrir en estos casos, el enemigo acabó entrando, no a base de atacar la ciudad, sino mediante una traición desde dentro. Se preparó todo. Hacia el amanecer, los caballeros y los soldados de a pie empezaron a acercarse a las torres de las que Firuz era el guardián. Y nuestro capitán Bohemundo nos dijo: adelante, fuertes de corazón y afortunados de contar con vuestros compañeros. Trepad por las escaleras hasta Antioquía, ya que por voluntad de Dios esta ciudad estará muy pronto en nuestro poder. Estoy buscando lo que siempre he querido encontrar, la Torre de Firuz.
Estos son los cimientos de una de las torres principales. Justo en el ángulo de la muralla que desciende sobre las defensas del lado sur. No creo que esto pudiera corresponder a ninguna otra parte más que a la torre de Firuz. Los cruzados tenían mucho que cubrir. Subieron por la colina allá a lo lejos. Se agruparon en esta plataforma. Firuz se asomó por la muralla haciendo señales con un farol. Cogimos las escaleras y las amarramos firmemente contra las almenas de la ciudad. Empezaron a subir por ellas un número tremendo de hombres. Pero entonces ocurrió un desastre. La escalera se rompió. Era demasiado tarde para dar marcha atrás. Los cruzados seguían subiendo como podían por el resto de las escaleras hasta la torre de Firuz. En cuestión de minutos habían entrado en la ciudad a través de las almenas y abierto las puertas al resto de los caballeros que esperaban afuera. Abrieron la puerta de golpe y los hombres entraron atropelladamente a la ciudad. Ocho meses de hambre y enfermedades no dejaron a los cruzados ningún resquicio de piedad. Guiados por los cristianos de Antioquía, sacaron a los musulmanes de sus casas, de las calles y de las mezquitas, y los mataron de forma indiscriminada. Los gritos de tantas personas formaban un ruido atronador que podía oírse por toda la ciudad. Pero Bohemundo no perdía el tiempo pensando en esto y ordenó que se cogiera su gloriosa bandera y la llevaran hasta lo alto de la muralla, frente a la ciudadela. Todas las calles estaban cubiertas de cadáveres y nadie podía aguantar quedarse allí por el hedor, ni tampoco andar por los estrechos caminos de la ciudad, a no ser subiéndose por encima de los muertos. Allí fue masacrado todo el mundo. Mataron a judíos, cristianos y musulmanes. No perdonaron ni a un solo niño, ni a las mujeres, ni a los ancianos. Fue una verdadera venganza, intentando demostrar que eran superiores y que eran los nuevos y auténticos señores del territorio. El único habitante de Antioquía que los cruzados no pudieron encontrar fue a su gobernador turco, Yagi Siyam. Se las arregló para escapar. Yagi Siyam recibió la noticia de que había tomado la ciudadela. Entonces le entró el pánico y huyó por la puerta con una escolta de 30 escuderos. Pero cuando recuperó el control de sí mismo, se arrepintió de haber corrido para poner su vida a salvo en lugar de haberse quedado y luchando hasta la muerte. Empezó a derrumbarse y a llorar. Y cuando ya no podía más, pasó por allí un pastor que lo mató, le cortó la cabeza y se la llevó a los francos de Antioquía. La cabeza de Yagi Siyam en un palo no era suficiente consuelo. Bohemundo tenía cosas mucho más importantes de las que preocuparse. El mensaje de Yagi Siyam había llegado a su destino y el día después de su ejecución, finalmente, llegaron los refuerzos turcos. Los asediadores cristianos se convertirían ahora en asediados. En junio de 1098, tras ocho meses de sitio, los cruzados habían tomado, por fin, la ciudad antigua de Antioquía. Pero irónicamente terminaron cambiándose el puesto con el enemigo. Los cristianos eran ahora los que estaban encerrados tras sus murallas y los turcos en el exterior, dispuestos a sitiarles.
Estaban en una situación desesperada. La moral estaba por los suelos. Todos estaban asustados y por una buena razón, porque ya se veían muertos. Y en esta situación desesperada, lo que les ayudó a seguir a los cruzados fue su creencia. La creencia de sus líderes en que, de alguna forma, Dios estaba de su parte. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Los cruzados rezaron para que se produjera un milagro y el milagro llegó. Se corrió el rumor de que Dios se le había aparecido a un cruzado y le había hablado. Tenemos que distinguir las visiones de la imaginación. La verdadera visión es algo que viene de Dios por obra del Espíritu Santo. El cruzado no era más que un humilde sacerdote francés, pero su visión inspiraría a todo el ejército. Era un peregrino llamado Pedro Bartolomé. Una noche, según él, el apóstol San Andrés se le apareció y le dijo: «Que sepas, hijo mío, que si vas a la iglesia del Santo Pedro en la ciudad de Antioquía, allí encontrarás la lanza sagrada, la misma que clavaron a nuestro Salvador Jesucristo cuando se encontraba en la cruz». Y juró que toda esta historia era verdad. La verdadera lanza que penetró en el cuerpo de Jesucristo no se había visto desde hacía siglos. Encontrar ahora la lanza sagrada, en unos tiempos de profunda crisis, serviría para establecer una poderosa conexión entre los cruzados y Cristo. No puede haber verdaderas reliquias de Cristo, porque Jesús resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos con su Padre, por lo que no hay restos. No puede haberlos. Solo aquello que le tocara, o lo que él tocara, como la cruz o la lanza sagrada. Es muy significativo que se fije en la idea de una simple reliquia, algo nada complicado, una simple reliquia, una señal de Dios en la que todos se pueden centrar y que sea indiscutible e incuestionable. Esto no es una historia. No es solo una visión, es una prueba sólida de la voluntad de Dios. Pedro Bartolomé eligió sus propios 12 discípulos y corrió a toda prisa a la pequeña iglesia para excavar el suelo donde, según él, se encontraba enterrada la lanza sagrada. Tras un día y una noche de trabajo desesperado, empezaron a perder las esperanzas. Pero el mismo Pedro saltó al hueco que ya habían excavado en la iglesia y sacó un trozo de metal oxidado. Afirmó haber encontrado la esquiva lanza sagrada. Algo que los historiadores árabes ridiculizaron. El hombre sagrado que declaró que el Mesías tenía una lanza enterrada en la iglesia era un monje muy, muy astuto. Les dijo a todos: si la encontráis, seréis victoriosos. De lo contrario, os enfrentaréis a una muerte segura. Pero antes de decir esto, enterró él mismo una lanza en el suelo bajo la iglesia y luego borró las huellas.
Lo de las reliquias sagradas es algo muy interesante, porque con la llegada de los ejércitos cruzados, el número de reliquias sagradas se multiplicó, y aquellos que querían lo que ahora llamaríamos dinero fácil, conseguían encontrar enseguida un montón de reliquias. En cuanto a lo que eran en realidad estos objetos, pues uno puede imaginarse cualquier cosa, pero el hecho de que las necesitaran demuestra que estas reliquias sagradas se convirtieron en una forma primitiva de propaganda. Es una cuestión de fe. Pero hay gente con dones especiales de Dios que pueden reconocer las cosas sagradas y las reliquias y saber si son auténticas o si no lo son. Pero es una cuestión de fe. El ejército cruzado recuperó la moral y sus ganas de luchar. Es un momento de enorme exaltación religiosa. El ánimo dentro del ejército cambia y la agresividad sustituye al derrotismo. Ahora es un ejército preparado para la lucha. Se dispusieron 6 frentes de batalla con aquellos que nos encontrábamos dentro de la ciudad. Cerramos filas y, protegidos por la señal de la cruz, salimos por la puerta. Cuando los turcos vieron nuestros escuadrones saliendo de allí, también ordenados, unos tras otros, dijeron: dejémosles salir y así podrán caer con más facilidad en nuestro poder. Pero una vez salimos todos y los turcos vieron lo grandes que eran las fuerzas de los francos, empezaron a asustarse. A los cruzados solo les quedaban 200 caballos, pero aún así salieron cabalgando para enfrentarse cara a cara con los turcos, con la lanza sagrada en lo alto. Un testigo de aquello habló de otra visión: la de un ejército de espíritus enviado por Dios. Entonces apareció una hueste de innumerables hombres cabalgando sobre caballos blancos, con banderas completamente blancas. Cuando nuestros hombres vieron esto, no comprendían lo que estaba pasando o quiénes podían ser estos hombres, hasta que se dieron cuenta. Era la ayuda bendita enviada por Jesucristo. Los turcos huyeron aterrorizados y con la ayuda de Dios les derrotamos. Ya fueran reales las visiones o un engaño ideado para levantar la moral, la ciudad de Antioquía estaba de nuevo en poder de los cristianos. Pero nunca sería devuelta al control de la Iglesia Oriental del emperador bizantino. Bohemundo no cumplió con la promesa que le había hecho Alexios un año antes, y se coronó él mismo príncipe de Antioquía. Cuando Bohemundo decidió quedarse con Antioquía, rompió completamente su promesa con Alexios. Había cambiado de idea respecto a devolver las tierras que conquistara al emperador bizantino. Además, había acabado con una de las ideas básicas, el catalizador y uno de los pilares sobre los que se sostenía la primera cruzada. La idea del Papa Urbano de que la Iglesia Occidental trabajaría con los bizantinos para derrotar a los musulmanes del Oriente Próximo ya no era sostenible. Ahora había amplias franjas de territorio en manos cruzadas. Balduino controlaba toda la tierra alrededor de Edesa y Bohemundo, el territorio alrededor de Antioquía. Los dos eran ahora hombres muy ricos. Al final de 1098, cuando los líderes estaban cada vez más ocupados en gobernar sus nuevos principados, empezaron a cuestionarse la idea de continuar su marcha hasta Jerusalén. Hubo grandes discusiones entre todos los líderes en los diferentes niveles del ejército sobre la cuestión de a dónde debería dirigirse la cruzada en ese momento, sobre si debían intentar marchar inmediatamente hacia Jerusalén, si debían recuperar las fuerzas, sobre cuánto tiempo deberían esperar, qué ruta tomar. Y podría ser que el ejército se desintegrara y que cada uno empezara a irse por su lado, que algunos se volvieran a casa, que perdieran el ímpetu por completo. Y la situación acaba por llegar a un punto muy cercano a esto. Mientras los líderes de la cruzada reñían, las tropas exigían que el ejército continuara hacia el sur, a Jerusalén. Según ellos, se había olvidado el verdadero objetivo de la cruzada. Su rabia y frustración acabó por desbordarse en una pequeña ciudad a 2 días a caballo de Antioquía llamada Ma'arrat al-Numan. Sí.
Aquí es donde se encuentra el verdadero legado de la Primera Cruzada. Creo que este es el lugar clave que todos los historiadores deberían visitar. Aquí es donde los primeros cruzados dejaron su violento legado. En este lugar sería donde los cristianos cometerían las atrocidades más perversas de la cruzada. Esta es la primera visita del doctor Taef al-Azhari a Maharrat, el lugar donde tuvieron lugar los hechos más asombrosamente crueles de la Primera Cruzada. Oculta en el rincón noroeste de Siria, esta ciudadela del siglo XI ha caído prácticamente en el olvido. Ahora sus ruinas son poco más que un lugar de juego para los niños y un cobijo de sombra para sus visitantes. Creo que nos estamos adentrando en la ciudadela de Maharrat. A la izquierda están los restos de la mezquita. A la derecha, los restos del pequeño palacio del gobernante de la ciudad. Esto probablemente fuera una iglesia que servía a la población cristiana de Maharrat al-Numan, que vivía en paz junto a sus vecinos musulmanes. Por supuesto, los cruzados no hicieron ninguna discriminación a la hora de matar a todos los habitantes de Maharrat, fuera cual fuera su fe o religión. Cuando los cruzados consolidaron su control sobre los territorios alrededor de Antioquía, un pequeño contingente llegó aquí en noviembre de 1098 bajo el liderazgo de Bohemundo. Llegamos a una ciudad llamada Maharrat, no muy alejada, en la que vivían muchos turcos y sarracenos. Bohemundo envió un intérprete a los líderes sarracenos para decirles que si cogían a sus mujeres y a sus hijos y sus cosas y se refugiaban en un palacio justo encima de la puerta de la ciudad, él les perdonaría la vida. Todos nuestros hombres entraron por las puertas y cada uno de ellos agarró todas aquellas posesiones que pudieron encontrar dentro de las casas o las despensas. Hacia el amanecer, todo el mundo fue asesinado. Las fuentes nos hablan del sufrimiento de todos los habitantes. La ciudad fue sitiada y luego prendieron fuego a algunas personas y las quemaron vivas dentro de la ciudad. Algunas se las arreglaron para escapar del fuego, pero por supuesto no pudieron escapar a la matanza. Los cruzados las mataron decapitándolas o acuchillándolas repetidas veces. En esta ciudad fueron masacradas entre 20 y 25.000 personas. No solo asesinaron a los musulmanes, sino también a los cristianos. No solo a los soldados, sino también a niños, ancianos y mujeres que se encontraron con este violento destino. Esto fue realmente como un crimen de guerra, una especie de limpieza étnica. La traición, seguida de la masacre, se habían convertido en la tarjeta de visita del ejército cruzado. Pero como revelaron los testigos cristianos, lo ocurrido una vez terminada la matanza fue lo más insólito de la historia de Maharrat. Los francos se quedaron en la ciudad durante un mes y cuatro días. Y mientras estábamos allí, algunos de nuestros hombres no podían satisfacer sus necesidades. Fuera porque llevábamos allí demasiado tiempo, o porque tenían mucha hambre, ya que no se podía conseguir botín alguno fuera de las murallas de la ciudad. Así empezaron a abrir los cuerpos de los muertos. Y otros cortaban la carne de los cadáveres en trozos y la calentaban para comérsela. Nuestras tropas servían a los paganos en ollas.
Empalaban a los niños en espetones para devorar su carne. No existen las guerras espirituales. Cuando luchas en una guerra, el objetivo de esa guerra es derrotar al enemigo. Se utiliza la violencia, se utilizan las amenazas, se utiliza la propaganda y se utiliza, pongámoslo así, el amedrentamiento y el terror. El hecho de comer carne humana estaba pensado para infundir el miedo en el corazón del enemigo. Aquí estamos nosotros, somos fuertes, somos duros, y si es necesario, os comeremos vivos. Y en cierto sentido eso triunfó. Quiero decir que se produjo una oleada de horror y de miedo. Nos están comiendo, y si hoy nos están comiendo muertos, mañana puede que nos coman vivos. Para los líderes de la cruzada, la barbarie ocurrida en Maharat demostraba que sus tropas no tolerarían más demoras. Había llegado el momento de cumplir con sus promesas y capturar la ciudad que les había inspirado a arriesgarlo todo en el nombre de Dios. Daba igual que Jerusalén hubiera caído recientemente bajo el control de un poder musulmán mucho más conciliador, los fatimidas de Egipto, y que estuvieran haciendo un llamamiento a la paz. En junio de 1099, 13.000 cruzados, menos de una cuarta parte del número que había salido en un principio de Europa, llegaron a las puertas de la ciudad donde Jesucristo había muerto. Cuando los cruzados alcanzaron las murallas de Jerusalén, por fin habían llegado a su destino. Tras 3 años, casi 5.000 kilómetros, el sufrimiento más increíble y pérdidas terribles habían alcanzado la ciudad santa. Algunos estaban tan desbordados por la emoción que lloraron. Otros se postraron en el suelo. Pero ahora, por supuesto, la tarea más dura a la que se enfrentaban era entrar a la fuerza. Tras 3 años de lucha, el ejército cruzado se preparaba para atacar Jerusalén. Las murallas tenían 15 metros de altura por 3 de ancho. Para escalarlas, necesitarían escaleras y torres de asedio. Pero los defensores musulmanes habían arrasado todos los árboles de los alrededores. Los cristianos enviaron grupos de búsqueda para reunir toda la madera posible. Ocultas en un agujero en el suelo, encontraron 400 piezas de madera ya preparada. Parecía de nuevo como si Dios les estuviera echando una mano. Había suficiente madera con la que construir 2 torres de asedio de 15 metros con las que atacar las murallas de Jerusalén. Todo estaba preparado para el enfrentamiento final. El 14 de julio de 1099, los cruzados lanzaron un asalto por 2 flancos. Trasladaron rodando las 2 torres hasta su emplazamiento. Una en el noroeste y la otra al sur de la ciudad. Los defensores musulmanes sabían que con que una sola de las torres consiguiera abrir la muralla, Jerusalén acabaría cayendo. Observando estas murallas, podemos imaginarnos el momento con una lluvia de proyectiles, piedras y flechas cayendo sobre nosotros. La lucha fue salvaje e intensa, y llegado a un punto, los cruzados dieron la orden de munición viva, que significaba literalmente eso: capturar a un musulmán, atarle a la catapulta y dispararle por encima de la muralla. En el sur, los musulmanes arrojaron tinajas de aceite y rollos de tela ardiendo a la primera torre de asedio hasta que finalmente consiguieron prenderla a fuego. Ahora ya solo quedaba una torre de asedio, la del noroeste de la ciudad, bajo el mando del venerado general cruzado, el duque Godofredo.
Godofredo decidió cambiar de planes. Tengo aquí el relato de un testigo escrito por un hombre llamado Raimundo de Aguilier. Esto fue lo que dijo. Godofredo se trasladó a una posición entre la iglesia del Santo Esteban y el Valle de Josafat. El plan de Godofredo era inspirado. Había encontrado el punto débil en las fortificaciones musulmanas, pero estaba a casi 2 kilómetros de allí, en el nordeste de la ciudad. En cuestión de unas pocas horas y ocultándose en la oscuridad, mandó a sus hombres que trasladaran la torre de asedio a la parte peor defendida de la muralla. Aquí estamos en el lugar en el que los cruzados entraron a Jerusalén. Los musulmanes hicieron un último intento desesperado por destruir la torre de asedio de Godofredo. Usaban una especie de anclas para intentar enganchar la torre, usando los ganchos para clavarlos en la madera y después intentar tirar de la torre y derribarla. Los cruzados respondieron a esto cortando las cuerdas con una enorme guadaña. Llegado un momento, se produjo un pequeño incendio en la muralla. Cuando lo vio Godofredo, bajó un puente improvisado desde su torre sobre las almenas. La muralla acabó siendo franqueada y los defensores musulmanes corrieron huyendo. Los cristianos pudieron, por fin, hacerse con la ciudad sagrada de Jerusalén. Perseguimos a los sarracenos hasta el templo de Salomón para matarlos. Enseguida correría la sangre por sus muros. Matamos tanto a hombres como a mujeres, cortándoles la cabeza con nuestras espadas. Los sarracenos que sobrevivieron arrastraron los cadáveres y los apilaron delante de las puertas de la ciudad en montones tan altos como casas. Nadie había visto ni oído nunca semejante matanza de paganos. Les prendieron fuego en piras tan altas como pirámides. Nadie sabía cuántos fueron, excepto Dios. Jerusalén era nuestra. El hecho de que contra todo pronóstico, casi milagrosamente, esta cruzada tomara Jerusalén y que lograra lo que se había propuesto conseguir, parecía una indicación muy clara de que Dios había intervenido. Y sus seguidores en toda Europa occidental pensaron de repente: es verdad, Dios quiere de verdad esta cruzada. Dios está realmente detrás de esta aventura. Casi 3 años después de abandonar su hogar en Europa del Norte, el duque Godofredo se convertiría en el nuevo gobernador cristiano de Jerusalén. Humildemente, rehusó ser coronado rey en la ciudad en la que había reinado Jesucristo. Un año después, murió en la ciudad santa. Balduino, el traicionero señor de Edesa, corrió presto a cubrir su puesto, pero él no compartía los escrúpulos religiosos de su hermano. Enseguida aceptó el título de rey de Jerusalén. En Europa se corrió la noticia del extraordinario éxito de la primera cruzada, pero el Papa Urbano, que fue el que inspiró a los 60.000 hombres para que recorrieran casi 5.000 kilómetros, murió antes de saber que Jerusalén volvía a estar en manos cristianas por primera vez en 400 años. Dentro de las murallas de Jerusalén, en un diámetro de menos de 800 metros, se estima que los cruzados masacraron a unas 30.000 personas entre musulmanes y judíos. Las noticias de la matanza sacudieron el mundo islámico. Los cruzados causaron un impacto muy profundo en la sociedad árabe.
Primero fueron vistos como una incursión bárbara, y las historias de esas cruzadas aún siguen contándose en los cafés y en las familias como si hubieran ocurrido ayer. Esto es algo a tener muy en cuenta, y siempre que Occidente ha invadido de nuevo esta región, la gente ha dicho que se trataba de otra cruzada, por lo que después de los terribles sucesos del 11 de septiembre, cuando el presidente de Estados Unidos, supongo que sin ser consciente de ello, dijo, ahora tenemos que iniciar una cruzada para detener esto, el mundo islámico sintió escalofríos, porque sintieron que sabían lo que iba a pasar después. Mientras los cruzados celebraban su victoria y planificaban la forma de consolidar su control sobre la tierra sagrada, los musulmanes se prepararon, poco a poco pero sin cesar, para contraatacar. La ira del Islam no tardaría mucho en desatarse sobre el nuevo reinado cristiano de Jerusalén.